Thank you.
fires, it's good and bad, but nothing that ties us. Like this, put your hands up. Love the moment even from dusk. Yo, you always got my back, and of course I got your back. Don't you worry about that now. It's been a good day, good night. It's gonna be a good day, good night. ¿Cómo están, gente? Bienvenidos una semanita más de puro goce streamero en el canal de El JP. Que me cuentan, saludos al Tommy, a Pudú, a la Lorelea, que fue la primera en llegar, de hecho. Eric Morenazo también está acá con nosotros. Gente, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Nosotros no nos vemos desde el viernes. El jueves se estrenó el Zelda Echoes of Wash. Jugamos esa stream de salida como lo teníamos previsto y nos volvimos re loco, y también hicimos un stream de viernes, así que el fin de semana no hubo mano porque se nos casó el Cota, gente. Ahí estuve en el Discord si estuvieron atentos, también en Instagram si es que me siguen por allá compartiendo algunas cositas del matrimonio. Estuvo muy bonito todo, estuvimos ahí, hubo alto crossover, ¿eh? Mucha gente que ustedes quizás conocen de esta misma comunidad incluso estamos allá. Así que eso estuvo muy, muy bacán. Y también, claro, y estaba imposible también streamar porque la poli se enfermó en el viaje. De hecho, ahora está con un poquito de fiebre. Así que si nos va a acompañar de alguna manera va a ser en el chat, no va a estar acá con nosotros. Así que nada, bueno, yo le dije, amor, te dedico este stream. Vamos a seguir avanzando en Zeldiwis, ¿verdad? Y bueno, si la policita obviamente se recupera en los próximos días, nos va a poder acompañar como normalmente la poli nos acompaña en los Zeldas, ¿verdad? La poli llevaba un récord ininterrumpido de, me parece, 3 Zeldas de corrido, estando por lo menos, aunque sea un ratito, en todos y cada una de las streams, tanto Wind Waker como en Twilight Princess y Minish Cap. Pero nosotros siempre le hemos dicho a la poli de que no se esfuerce por estar. Si no puede estar, no puede nomás. Si está muy cansada o si está enfermita, como ahora, de que de hecho lleva 3 días bien delicada de salud. Ojalá ya mañana se recupere. Si no, vamos a tener que, no sé, hacer como evaluación médica de nuevo, porque no es normal tampoco de que la fiebre no se le quite. O sea, gente, no es como que la poli lleve como 3 días con fiebre, sino que es como le va y le viene la fiebre, tiene la garganta súper inflamada. Pero bueno, en fin. Esperamos que mañana esté mejorcito y esperando que esta stream de Zeldita, ¿verdad?, le pueda también subir el ánimo. Recién, de hecho, nos regaloneamos con un sangurucho. La poli le dio antojito de comerse un sándwich así gordote de champiñón, huevo y queso. Y nada, estaba muy rico. De hecho, vine como que... ¡Oh! Estoy como... ¡Ah! ¡Oh! Acá. ¡Hola, Domi! También está la poli en el chat. Ahí confirma que está en el chat. Cosa más buena. Tenemos un carrito acá, a como a media cuadra de nuestra casa. El bajón de las tías se llama. ¡Muah! Típico. Típico carrito de barrio donde hacen las cosas con amor. Y a súper buen precio para el tamaño. Es el principal enemigo de nuestra necesidad por volvernos fitness, pero tampoco es como que chanchemos todos los días. De hecho, nosotros con la poli tenemos como la costumbre de hacerlo así como ya como una vez por semana, y si es que las cuentas dan, porque al fin de mes a veces llegamos tan apretados que ni va un completo del pronto copé. Da. Tommy, deja tu comentario, te leo. Jaja, sí, lo peor que después vi el stream y caché que no iban adelantados, solo que entraste por una puerta de la primera dungeon por la que pasé literalmente un minuto después. Ah, pero está bien, yo creo que está nice.
Yo en tu lugar, si yo estuviese jugando un juego y mi streamer favorito estuviese jugando el mismo juego, yo también me aseguraría de no entrar al stream hasta yo estar súper seguro de que voy mucho más adelante que él. De hecho, por ejemplo, por mucho tiempo, no sé, por ejemplo, mi streamer favorito era el Jujalag. Y yo también, hay hasta el día de hoy, hay streams o videos de él que no he visto, porque por mucho que me guste su contenido y él me caiga súper bien, si él ha jugado algo de que a mí me interesa experimentar por mi cuenta en algún momento, esas streams yo no las he visto. Y también lo mismo cuando, por ejemplo, yo estoy jugando algo que recién salió y él lo estaba jugando al mismo tiempo, Tears of the Kingdom, por ejemplo, o sea, es ni por ver su contenido. Y claro, esa es un poco la lógica. O sea, yo entiendo de que no vengan. Por ejemplo, yo el mismo Ska, que de hecho aquí yo espero que el Ska también haya podido avanzar harto el fin de semana. Claro, ese es el riesgo que yo corro jugando un juego día 1, día 2, que fue el jueves y el viernes, de que yo sé que también no va a venir tanta gente por lo mismo. Pero ahora, claro, la desventaja de ser streamer es que yo el juego no lo experimento por mi cuenta. Yo tengo que morderme las ansias de jugar, porque tengo un compromiso aquí con ustedes de que yo juego todo íntegramente acá con ustedes, ¿verdad? Es como, en parte bien, en parte mal. Yo siento que igual como disfrutarlo como a pequeñas dosis, ¿verdad? También como no rushear el juego. Está nice, pero por otro lado pasan cosas como por ejemplo este juego que de verdad me ha gustado un montón y como que tengo muchas ganas de jugarlo. He aprendido a controlar la ansiedad. Yo en general, como ser streamer, me ha permitido tener autocontrol lo suficiente como para decir como no pasa nada si el juego, por muchas ganas que tengo de jugarlo, me espero los 2-3 días hasta la próxima stream para continuarlo, no pasa nada. Lo cual es bacán, porque en realidad llego a streamear con muchas más ganas. O sea, no es que venga a streamear sin ganas normalmente, sino que es como un plus de ganas de llegar a streamear. De hecho, juegos como este, estoy como en un mood particularmente poco común, que es que cuando el juego me gusta tanto como este, honestamente me da lo mismo si una, dos personas, tres personas en el chat, así como puedo estar aquí solo, como streameándole solamente a la poli y a uno más, y lo haría igual porque me encanta. Y porque es Zelda. Y porque yo, antes que con ustedes, yo hice un compromiso que iba a jugar todos y cada uno de los juegos de Zelda íntegramente en stream. Y hasta ahora no he fallado nada. A lo mucho, ustedes saben, Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, como son mundos abiertos, yo jugaba lo importante acá en vivo y exploraba y buscaba Kolox y hacía santuarios, ¿verdad? Fuera de cámara, porque esos juegos son increíblemente vastos y no estoy acá para sentarme 200 horas streameando. Ya de por sí, pasar la historia principal de esos juegos eran como 40 horas acá en vivo. Oye, hay gente que nos ha saludado del chat. Bueno, ahí mencioné que había llegado el Ska, también había llegado Nico. ¿Cómo estás, Nico? Yamazaki, también lo tenemos acá. Hola, JP. Y muchachos, lamentablemente por esta vez solo estaré un ratito, no importa, ni aunque se pase a saludar. ¡Muah! Se ganó un besito igual. El Britz también está. ¿Cómo estás, Britz? Sí. Dejaré de lado Gran Hermano por ti. Mire, Gran Hermano, usted, Chichi, lo puede ver mañana en los resúmenes. De hecho, aunque tú veas Gran Hermano ahora, mañana igual te vas a volver a ver Gran Hermano. De todas maneras, te lo vas a repetir. Llegó el Tommy igual. No, sí, Tommy, de hecho, lo saludé porque fue el primero en llegar. O sea, no fue el primero, fue el segundo. La primera fue la Lori, que también la saludé. Y la Domi también te saludé, ¿cierto, Domi? Sí, cierto, sí. Feliz 1 de octubre, empezó el Spooky Mes, gente, para los que son fanáticos del Spooky Mes. Yo no lo soy, pero, ey, se casó el Cota, gente. Ahora el Cota anda en Chiloé, así que no lo vamos a ver en toda esta semana. Hoy me invitaron a salir, ahora en la tarde-noche, y dije, no, ahí estoy, cáchate la Domi. Cáchate. Está bien. Si va apuro a pasar rabia y que se la joteen por ahí. Y acá no, acá la tratamos bonito. Celdita, un tecito, acostadita. Qué mejor.
O seré yo muy, muy... Yo soy una persona muy casera. Soy una persona muy casera. Todos quienes me conozcan desde hace tiempo, no sé, el Ska, por ejemplo, la misma Lore. Lore, ¿cierto? Cuando nosotros... y a veces cuando nosotros éramos amigos, como si nosotros no fuéramos amigos ahora. Antes, cuando nos veíamos más, en nuestra juventud. ¿Cierto que nosotros no éramos de salir? Como con Cuea fuimos como que a caminar como a la playa con los chiquillos X o a tomar un poco de vodka con quien stream al cerro en algún momento, en esos días alocados, ¿verdad? De la juventud. Pero en general éramos de casa, era como nuestro panorama era, oye, juntémonos en la casa de X a hacer tal. Juntémonos en tal casa a jugar tal cosa, juntémonos a tal casa a ver tal anime. De hecho, con la Gloria nos juntamos en casa a ver conciertos. Teníamos conciertos de Green Day, de Avenged Sevenfold, en fin. La Poli igual, con la Poli también, nuestra época de pololeo en realidad tampoco, éramos como tanto de salir, éramos más como de, oye, una peliculita en la casa, ¿verdad? Aunque sí, cuando éramos amigos con la Poli, sí, hacíamos como esta de como ir a la plaza y simplemente a caminar y conversar en la plaza, muertos del frío. Ferlo Rap, ¿cómo estás? ¿Qué es eso de salir? Yo hace rato no salgo. A ver, gente, igual la vitamina D está bien. Igual aprovechen ahora el veranito. Yo sé que muchos de ustedes son team invierno. No vamos a entrar en ese debate, pero... Gente, el sol es saludable. Es saludable para su piel, para su cuerpo. Tienen que... El cuerpo humano es como una batería. Es una batería de vitamina D. Si no la cargamos durante el verano, del invierno vamos a estar... Si ya el invierno es súper deprimente, muchas veces vamos a estar el doble deprimido, gente. Yo sé que a la mayoría de ustedes no les gusta el sol realmente, pero puta, no sé, en la mañanita, cuando no hace tanto calor, salgan a tomar solcito, gente. Salgan a tocar césped. Los que tengan playa, vayan a la playita a caminar, respirar airecito. ¿Les tinca? ¿Les parece? Un consejo de su tío JP. Gente, en el verano deberíamos hacer un IRL, ¿les tinca? Los llevo a la playa, stream de la playa. Yo no sé, yo nunca he puesto a prueba mis datos móviles, ni mi plan de datos móviles, mi internet móvil, si de verdad se la aguanto un stream así como fuera de casa. Si yo hiciera un IRL en X lugar, ¿ustedes apañan? El capítulo de playa como en todo anime. Sí, ese stream se va a llamar Acompañen a JP a absorber vitamina D. Vitamina D stream. Es saludable, mas si mora no meo país, señal legal, fai mucho calor, kkk. Dice el Ferlo Rap. ¿Ustedes entendieron? Yo entendí. M underline J underline cano de chelio apoyo hasta ser fraude fiscal. Lo que yo no sé es si el Nico está roleando como Ricardo y Ricardo apaña a ser fraude fiscal o él haría fraude fiscal. Oye, ¿puedo avisar cuando estén tomé para, no sé, una fotito, su algo? Vamos a la playita. El Pudú tiene familiaridad acá en Tomé. Así que hay alta chance de que sea el primer chihuahua en encontrarse conmigo en persona. La otra que ha tenido altas chances de eso es la Domi. De las veces que... Oh, la Domi, la próxima semana voy a Quilpué. Me avisaron ayer. Así que en volá. Sí, mi mami es de ahí. Dice el Pudux. Y el domingo falleció una tía abuela de Tomé. Oh, mi más sentido pésame. No sé si eran cercanos, pero de todas maneras es familia. Así que... Yo no sé, Ricardo tal vez. Y Nicolai es fraude fiscal, confirmo. Nicolai ni siquiera tiene documentación al día. Y yo me entero ahora. Es que me avisaron ayer y se me olvidó que ayer llegué tan cansado, mi amor. Que quería pura acurrucarme a tu lado y fallecer. Que de hecho fue lo que hicimos. Sí, bueno, que me toca aquí el lunes, martes de la próxima semana. No me encanta, honestamente no me encanta ese viaje porque tengo harto que hacer. Pero también es necesario. Por mi labor particularmente es necesario que vaya. De hecho, me lo hicieron saber, JP, es necesario que tú vayas. Hablando de... Ayer también,
No, sí. Esto sí se me olvidó de contarle a la poli. Se lo iba a decir, pero... Lo que pasa es que, gente, que la poli estaba tan enfermita. De verdad me daba como penita. Como que apenas como podía mantener como la vista. Apenas podía como mirarme sin que se desorbitara su vista. Como que se iba. Entonces, yo creo que inconscientemente tampoco como que quise conversar cositas muy densas. De hecho, ayer teníamos que comprar como pasajes de avión. Y no lo hicimos. Y casi la pagamos muy, muy caro al respecto. Literalmente, casi lo pagamos mucho más caro al respecto. Hoy día compramos los pasajes en avión. Así que, gente, 21 Pilot es... Ahora sí, está todo listo. Tenemos las entradas, tenemos los pasajes en avión. Tenemos el alojamiento listo. Ahora falta solamente lo último, pero no lo menos importante. Falta el outfit. Tenemos 3 meses para preparar el outfit con la poli con el que vamos a ir. Puro que wash. Sí, pero gente, déjenme contarle para que no pierda la idea. Aprovecho el celular del Wicha. Antes de partir el juego, que ya son las 10. Llama a mi señor sexo cuando estemos con los demás. Son las 16, de hecho. Gente, ayer me felicitaron. Pelo rápido, Dice, tenemos que mandar que a Puli para su pronta recuperación. KKK. Manden todo el kicks. Manden todo el kicks, el chakra, el chi. Y todas esas cosas del diablo para que la policía recupere. Gente, me... Ayer recibí un pat-pat. Yo voy a establecer algo. Yo estuve muy estresado estas últimas semanas. Estuve muy particularmente estresado. De hecho, yo le explicaba, ¿verdad? Las veces que nos pudimos ver antes. De hecho, hablé mucho de esto incluso en el stream de aniversario, el 12 horas que nos mandamos. De que yo estaba muy, muy estresado. Estaba muy estresado, pero no estresado en plan como que dando vueltas loco. Estaba tranquilo, ¿verdad? Pero estaba como somatizando. Y de alguna manera, yo como fui sintiendo estos últimos días, que también siento que estaba como siendo sobreexigente conmigo. Ya, como que igual estoy como abarcando hartas cosas. Igual todavía han pasado recién 2 meses desde el nuevo cargo de jefatura. Entonces estoy todavía en un proceso de adaptación donde he tenido que aprender mucho. Y he tenido que invertir mucho tiempo en aprender cosas. Al mismo tiempo que muchas otras cosas están pasando. Y hay muchas otras cosas con las que cuentan conmigo. Entonces sí, yo creo que me di cuenta que igual estaba siendo un poco duro conmigo. Como que en todo momento de alguna manera sentía que no estaba a la altura. Que tenía que hacer más y más y más y más. Y ayer... El jefe, el Big Boss, antes de irme me dice: oye, JP, quiero decirte que estamos muy contentos con tu trabajo. La verdad es que se ha notado tu influencia en estos 2 meses. Hemos notado como una mejora en todo sentido. Y yo te lo quería decir la semana pasada, pero no tuve la oportunidad, así que ahora te lo digo. Y que se nota... que has recuperado confianzas, que se nota que has impulsado súper bien, súper seriamente y con mucho cariño las cosas, me dijeron. Y eso, que no tenían como nada que decir en malo de mí. Así que fue como que... Debo decir que yo ya como que me saqué de encima como... Me saqué de encima un poco como el síndrome del impostor. Yo ya creo que ya no estoy ahí, ya pasé por esa etapa. Simplemente estaba siendo muy exigente conmigo. Como estaba empoderado, yo sabía que me la podía, pero como en esa lógica de exigirme demasiado a mí mismo, como que estaba en un constante estado de que a lo mejor no es suficiente. Como estaba, a lo mejor no es suficiente, a lo mejor tengo que hacer más, a lo mejor tengo que hacer más. Y esto fue como un llamado a la calma, fue como que: oye, JP, hemos visto tu esfuerzo, hemos visto tu calidad de profesional, lo has hecho bien, sigue así. Y fue como que, ya, ok, ya, listo. Y no sé, siento como que igual me saqué como un peso de encima un poco. Así que eso, le mandamos energías a la poli, estresado de buena manera. Claro, era un estresado de ocupado, como mantenerme ocupado. De hecho, debo decir de que estoy muy orgulloso porque mis niveles de procrastinación han descendido al mínimo. Yo en general no era una persona que procrastinara así como demasiado, onda que perdiera como días enteros de trabajo por evitando la responsabilidad. Pero sí antes procrastinaba, ¿verdad? Me costaba entrar en flow de trabajo. Y ahora siento que no es así. Ahora siento que como que...
tengo tan claro lo que tengo que hacer y tengo tan claro de que si X no hago X cosa, después no voy a tener tiempo para hacer cosa Y, que yo solito como que he ganado como mucho en disciplina. Así que, gente, el hecho de que yo venga y le streamee Zelda y yo espere, por mucho que yo quiera jugar Echoes of Wash, yo espere al momento del stream para seguir avanzando Echoes of Wash, eso se llama disciplina. Y esa disciplina que ustedes piensan que se aplica acá al stream solamente, no. Esa disciplina estoy aplicando en cada aspecto de mi vida, gente. Hay que ser disciplinados. ¿Ven? Streamear me sirve para la vida real. Estas cosas que hago en la vida de mentira me sirven para la vida real también. Si no fuera disciplinado, no podría ser editor de las reviews de Camilo, gente. Hoy día fue el gran reveal. El primer video que yo edité fue subido al canal de Camilo. Si ustedes no conocen el canal de Camilo, uno de los canales de reviews más importantes de Latinoamérica, y yo me atrevería a decir que es hoy por hoy el más importante, o uno de los más importantes de Chile. En particular con Camilo somos amigos en persona desde hace muchos, muchos años. De hecho, yo lo vi crecer en YouTube. Él vive de esto ya. Él es la persona que yo conozco que yo puedo decir, usted es youtuber, usted vive de esto. Y se presentó esta oportunidad, ¿verdad? Que para que yo pudiese, pues, estar armando con un equipo de editores. Y yo dije, puta, ¿y si me sumo? Y no la pensé tanto. Me lancé nomás. Y creo que estoy haciendo muy buen trabajo. Creo que he encontrado un equilibrio bonito en mi vida entre stream, cumplir con mi trabajo, tener como esta otra peguita que llena como otra muela, ¿verdad? Que todo esto Camilo me paga, gente. Es un trabajo pagado. No, de hecho, no paga para nada mal. Así que también se considera como un trabajillo extra. Haciendo algo que me encanta, que es editar videos. Y aparte que a mí me gusta el contenido de Camilo, entonces es como un win-win. Así que eso. Oye, le voy a echar una miradita a Ferlo al doblaje de Shippuden. Entiendo que hoy día de hecho se estrenó en Netflix como la nueva tanda de capítulos doblados. En general, lo que estuve atento sí fue a los actores de doblaje. Me gustó mucho la elección de la voz de Madara. Me gustó mucho la elección de la mayoría de los Akatsuki. Yo ya sabía que la voz de Sakura ya la habían cambiado, porque de hecho los últimos juegos de Naruto ya no estaba la Christine Bird haciendo la voz de ella, sino que esta otra chica, que no me acuerdo su nombre, pero que en realidad la voz se parece bastante bien. Y como hicieron el cambio para Shippuden, la verdad es que tampoco como que queda mal, como que se entiende que es como un poco la misma voz, pero un poquito más madura, si se quiere, no pasa nada. Quiero cachar cómo está Isabel Martiñón, porque honestamente creo que la Isabel Martiñón, que es la voz de Naruto, Es la más inconstante en su calidad del trabajo. De hecho, sin ir más lejos, acá en el Agosto Shinobi, yo creo que, por ejemplo, el trabajo de Isabel en el doblaje de la Storm 4 era el peor de todos. Pero después vimos Naruto The Last y ahí como que sí lo hizo mejor. Entonces como que a ver qué onda están estos últimos capítulos de Shippuden que fueron traducidos. Lo que sí, Buche, igual es hasta Pain nomás, po. Yo voy a esperar a... Porque a mí me encantaría volver a ver toda la parte de la guerra en latino. Como que la parte de la guerra la vi de manera tan intermitente, porque el anime se puso tan idiota con el tema del relleno que yo prácticamente como... No estoy ni siquiera seguro de si vi toda la guerra en anime. Sé que lo experimenté todo en el manga y sé que también lo experimenté todo en el Storm 4, ¿verdad? Hace poquito no repetimos eso. Entonces me gustaría repetirme el anime, la parte de la guerra. Bueno, la parte de la reunión de los 5 Kage en adelante, ¿verdad? Pero yo creo, bueno, por lo visto le ha ido bien al doblaje, ha generado mucho ruido. De hecho, hoy día vi que de nuevo Shippuden era trending topic, así que hay Netflix porque se motive. Yo creo que ya no hay razones como para esperar tanto tiempo entre una tanda y de doblaje a otros, sino que tienen que ahí meterle ganas nomás. Madara es Thanos, gente, sí. Yo creo que está nice esa... Me gustaba la voz que le pusieron a Madara en el Storm 4, ¿eh? Me gustaba, pero creo que la elección de Thanos está nice. Lo que no sé, y ojalá, que respeten la de Obito adulto.
Que eso obviamente todavía no vamos a conocer a, por la parte del anime que adaptaron, o sea, que doblaron. Todavía no aparece el Unmask Obito, como Obito sin la máscara. Ojalá sea el que ocuparon para el juego, porque yo creo que esa era mi voz favorita. Más allá de los clásicos, ¿verdad? De Víctor Ugarte como Sasuke. De mi padre Shrek como Kakashi, el señor sexo. JP, en noviembre viene la saga de Pain en la Tierra. Llama a mi señor sexo cuando estemos con los demás. Oigan, señores, sexox, vamos a hacer el día, podemos seguir conversando, ustedes saben. De hecho, en esos momentos que no son tan intensos de gameplay, cuando hay que ir caminando aquí para allá, yo creo que es un jueguito como está chill, como igual se presta para conversar cositas, así que por favor, que la conversación no se muera porque entremos al juego. Y aprovechen de contarme cómo estuvo su fin de semana, que usualmente les pregunto, así que cuenten ahí el chismecito si hicieron alguna cosita interesante. Nosotros saltamos al Echoes of Wash, gente. Porque puro que Wash. Lo hizo súper bien el pana que hizo Vito adulto. Mucho mejor que en japonés. ¡Uy! ¡Oh! Alto downgrade de Seiyu. El Obito adulto japonés. Ahí hay potencial para estos casos muy raros donde la voz en latino supera la original. Ahí hay espacio para hacerlo. Es que la voz de Madara en japonés es tan buena, es tan icónica, que claro, el Obito enmascarado pasa de imitar perfectamente la voz de Madara Uchiha a sacarse la máscara y a tener esa voz como rasposa. Que honestamente no le calza. Lamentablemente, JP, me tengo que ir. Ahora voy a compartir con mis amigos. Cuídense y que tenga una buena estancia. Si usted tiene compromisos con sus panas, aproveche de disfrutar con sus panas. Entiendo que estás de vacaciones, Yamazaki. Así que aproveche nomás. Yo entiendo eso, vaya. Muchas gracias por pasarse a saludar. Yo este fin de me lo pasé tomando, pero medicamentos. ¿También está enfermita, Domi? Yo bien, 8 semanas de actualización interrumpida del fanfic, del mismo modo terminé en cuento corto para participar en un concurso. Un cuento corto para participar en un concurso nacional. Dale, Nico, si tenéis que hacer, participar. Cualquier oportunidad que tengas. Michi, ¿cómo estás? ¿Terminó en el cumple de tu papi? ¿Cómo estuvo? ¿O está ahí con él? Hoy ya te cumpleaños el papá Michi, el tío Michi, el Michi padre. Michi padre nos quiere tanto que él nos invita a sus cumpleaños. Hoy día no pude ir porque en realidad hoy día fue un día. Yo llegué muertísimo. De hecho, tuve que dormir en la tarde. Si no, no podría estar acá. Estuvo bueno el cumple. Practicamos boxeo, mira. Original. O sea, vamos al cumple del tío a practicar boxeo. Feliz cumple para el Don Gato. Aguante Don Gato, sí. En el capítulo anterior de Cross of Wash, no sé en qué nos quedamos. Sé que estamos en la región de los Gerudo y creo que ya estamos como avanzando en la quest principal. Ah, había que... Nos mandaron a eliminar unas brechas. Teníamos que eliminar eso, como la brecha norte y estas dos brechas. Claro. Era como, teníamos que eliminar las brechas pequeñas del desierto para confirmarle a la gran matriarca de que en efecto tenemos la habilidad de eliminar brechas y darnos acceso, ¿verdad?, a la gran brecha, que imagino que este es como el siguiente dungeon. Yo creo que hacemos todo esto en este stream, confío, sería lo ideal. Ya, vamos al sur primero, puede ser. A ver, vamos a hablar con mi socio acá. Ah, Zelda, ¿quieres algo sobre las brechas? ¿Quieres que te dé más información sobre las brechas situadas en esos lugares? La ruina del sur, al sur del desierto. Se abrió una brecha al sur de la ciudadela. Envía un grupo de guerreras que la vigilen, pues de allá podría emerger monstruos en cualquier momento. ¿Y la otra?
Avistaron monstruos que emergían de la brecha cercana a la ruina de que están en el sur. Envió un grupo de guerreras. Ya, ok. La del norte está peluda porque ahí estaba la moldora. O sea que eventualmente vamos a tener que enfrentarnos a la moldora. Nico tiene fe. Les comentaba que Chris Hemsworth tiene una voz pasiva. El actor de doblaje le da mucha rudeza y virilidad cuando lo necesita. Y traigan maternos, arrebató mi heterosexualidad. No me acuerdo de la voz en latino de Thor, fíjate. Que las películas de Marvel son súper pocas las que he visto en latino. Creo que la primera Avengers la vi en latino. La primera de Capitán América me gusta verla en latino, no sé por qué. Me gusta ver la de Peggy. Me gusta ver la de Peggy. La voz de Peggy Carter en latino. Y obviamente el que Pepe Toño Macías hace a Steve Rogers también en latino. Sí, no me acuerdo la voz de Thor. ¿Está con mal internet la Domi? Oye, ¿te encuentras bien? Claro, bueno, en realidad no. No paramos de vencer monstruos, pero la cosa no parece que vaya a mejorar. Pues en esta zona pueden desaparecer monstruos a menudo, así que será mejor tener cuidados. Hablando de... Tenías que abrir la boca, ¿verdad? Estoy demasiado cansada para seguir luchando. ¿Mi hueso suprema así? Está viniendo con un guanjo. Ego ya no nos está dando basta, gente. Los enemigos están siendo demasiado mucho más fuertes. Gente, ya después de este combate vamos a hacer repaso de la Pokédex. Cáchate al José. Haciendo el truqui de pegarle desde arriba del cofre ese. Vaya, vaya, qué fuerte eres. Jamás pensé que alguien vendría a rescatarnos a nosotras. Parece que los monstruos ya se fueron, al menos por ahora. Ojalá la brecha también se cerrara. Estoy harta de luchar constantemente. Será mejor que nos tomemos un buen descanso para reponer fuerzas. Muchas gracias por la ayuda. Nos salvaste la vida. Crear un portal de acceso. Me temo que no podemos hacer nada aquí. No importa, la misión fue cumplida. Vamos a hacer el repaso de la Pokédexa. ¿Dónde se veía esto? Acá. Este es José. Este es Juanjo. Este es Luis. Este es Charmander. Estos son Doroteo, Cecilio y Wenceslao. Este es el Remuerto. Este es Yuyo. Este es el Ewe. Este... ¿Le teníamos nombre a este dude? Yo me acuerdo que sí. Este es el Sua. Este es el Babas. Este es el Carvana. Este es el Sony. El Splatuno. El Ricardo. El Pija, el Ñañam y el Escurpico. Este que rodaba, yo me acuerdo que lo habíamos puesto, como que al final del stream pasado yo le había puesto un nombre. Mira, le vamos a poner el Vueltas. Creo que acá ya habíamos entrado, ¿verdad?
Me da mucho la impresión. Sí. Acá está el acertijo de los. De las turbinas esas. Tuki. Oh, te mega siguen. Ya, a ver. Peleemos nomás. Un doble, Juanjo. Ahora que esta semanita voy a tener más tiempo. En algún punto me va a dar el me voy a adelantar re loco. Y voy a hacer, yo creo, la Pokédex oficial. La Monstruo Dex oficial de Ghost of Wash. Para que no nos vuelva a pasar que se nos olviden los nombres. De modo que quien gritaba antes era la Capitana Tona. Muchas gracias por haberla rescatado. Ah, pero este no, pues este es el... Este es como la gran brecha a la cual todavía no nos permiten acceder. Ocupemos el punto de Fast Travel para ver si nos puede como hacer... Bueno, eso, Fast Travel. De aquí al sur. Dice el que en tiempo guarda en sus bastillas las cosas que el hombre olvidó. Ah, agua. ¿Qué pasa aquí? Montamos guardia cerca de la brecha y tratamos de poner todo nuestro empeño. Pero mientras luchábamos contra los monstruos, no quedamos sin agua y ahora estamos agotadas. Tenemos la garganta sequísima y apenas podemos movernos. Es terrible, deben haber agua de inmediato. A ver. Pero no bastará solo con agua, necesitas algo más que eso para recuperar fuerzas. Ya sé, Zelda, ¿podrías ir corriendo a la tienda de jugos del oasis y comprar un jugo de cactus? Te lo prepararán en un momento si tienes dos cactus gélidos. Toma. Plot twist, gente. Creo que nosotros tenemos de eso en ya en nuestro inventario. Así que no es necesario... Siento yo que no es necesario... Jugo de cactus. Indeed. ¡Oh, juego de cactus! Gracias a la... ¡Eso, gente! Rando tiempo de stream. ¿Qué pasa? Un día normal en Atacama. Tomen. ¿Vivan esto? ¡Oh, ya me siento mucho mejor! Vuelvo a estar llena de energía. Gracias. Ahora ya podemos seguir haciendo guardias. Parece que ya están recuperadas. Menos mal. Bien. Será mejor que regrese al oasis. Nos vemos, Zelda. Parece haber ningún punto donde podamos crear un portal de acceso. ¡Mátalos! ¡Mátalos a todos! Solamente queda la brecha norte, gente. Estamos obligados a lidiar con la moldora esa. A ver cómo nos va en el siguiente try. Guarda el polvo en las bastillas, unas cuantas semillas que entrega una canción. ¿Qué tal? El vuelta. Uf. Hay un poquito de Ewes. No, Juanjo. Dale, wey. Oh, no, wey. No, es que hay mucha shit aquí. ¿Y si la ignoramos derechamente? Es una O.
No, 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 no. Vamos a sacar artillería pesada. Saquemos al pija. Pija momento. ¿Dónde está el pija? Usado fuego. Sí, no me encanta la lista. Este es pija. ¡Pija! Y para complementar, nos alcanza también un héroe. Ah, ese dude ocupa boomerang. Bien. Igual yo creo que esto igual podría ser tarea para José. Y nos alcanza a invocar, qué sé yo. No, gente, la batería. Cuando hay muchos enemigos en pantalla, como que no pescan mucho donde tarjeteo. Como que van un poco a su bola las invocaciones. Un poquito de Link para... No se abre. ¿Nos faltará un enemigo? Ah, aquí está. ¡Tornadín! ¡Pudú! Mentira que te pusiste en la 10 y fuiste a revisar la vieja... La stream. ¿Cómo va The Legend of Link? Aguante, Echoes of Wash. Tornadiño, aguante. Gracias, Pudú. Bebe, o moriré. En honor al Pudú que acaba de ponerse la 10, acabamos de invocar al Pudú. Entonces, ¿cómo era? Este es Luis. Este es Juanjo, este es José y este es Pudú. Gente, el Serbling con boomerang es Pudux. De hecho, lo vamos a estrenar. Quizás el dude. Quizás este dude. Es la clave para... Para vencer la moldera. ¿Te cachai? No sé. La verdad yo no había quedado muy claro en el primer enfrentamiento que tuvimos contra la serpentosa esa. Tengo una idea. Si invoco esto. Ajá. Ah, se entierra. Ya, pero si la hago corta. Si invoco esto, inmediatamente invoco un trampolín. Y salto. Y salto de nuevo y... ¡Wosh! Ya, y llegué aquí para acá. En realidad es que estoy súper perdido porque no tengo mapa. ¡Ah! Y una pieza de corazón allá. Ya, pero acá fácil porque... Y acá podemos hacer la clásica... El clásico puente cama. Ajá. Ajá. ¿No? Ajá. Ajá.
¡Vamos, gente! ¿Quién es su capitán? ¡Saquen los Wash! ¡Saquen los Twice! Puro que Wash, Wash momento. La pura zorra. Uy. Poderillo. Alto de vida nos mandamos. Hola. Oh. How interesting. El hongo para que no me convierta en una momia de Hyrule. Me parece bien, Lucy. Oh, wash, wash, darin. Wash your heart. Ya, volvamos a esta parte culera del desierto. La verdad, yo admito que estoy siendo evitativo con el tema de la moldora esta porque me dejó un poco traumado. Pero vamos, ¿ustedes confían? ¿Confían ahí optimismo en el chat? ¿De que ahora sí? ¿Real no fake? De hecho, no apareció. ¿Hola? Creo que esto trabajo para... ¿Cómo estás, Cristian? Creo que esto trabajo para Ewe. Ajá. Ajá. No, Ewe. Son muchos. ¡No, Ewe! Ah, pero es que van a seguir invocándose. Porque hay un nido acá. Nido de Zoro, Zoro. ¡Zoro, Zoro, Zoro! ¿Va a seguir saliendo entonces? ¡Zoro, Zoro! No es necesario matarles. Poderillo. Y el niño de Nani Nani. Ya vi lo que hiciste ahí. No, la moldura sale acá. Ah, mira, un save. O simplemente la evitamos y no es necesario enfrentarla, también puede ser. ¿Cómo le ponemos a Zoro Zoro? ¿Lo dejamos como Zoro Zoro? Siento que me estoy desviando mucho. Mira, concentrémonos en el objetivo principal. ¿Es para allá o no? Sí. Acá. Yo creo que eso hay que matarlos con el... con el Luis.
No, Luis, se está quemando, Luis. Eso. Pero de él, pues. Yes. A ver qué acontece por acá. Ay, ¿y ahora qué hago? Los braseros se apagaron. Oh. Es una tumba. Y por culpa de esa horrible brecha no puedo acercarme a ellos para encenderlos. Sin nuestros antepasados no podrán descansar en paz. Ok. ¿Y no has jugado nadita el Zelda de stream pasado? Nada, no lo he tocado para nada. ¡Topos! A ver, yo creo que acá podemos jugar con... echando el feroz ganqueo. Digámosle topacio, me encanta. No los matamos, ¿cierto? Oh. Baby. Ahí está. Quizá Carvan es más indicado. Pero pígale. No, definitivamente Carvan no le da. ¡No! Quiero la copia. Quiero topacio. ¡No! Tornadín. Así era, ¿no? ¡Ojo! ¡Ojo! Y ahora podemos hacer la combi con... con Ewe. No tiene nada que hacer con Ewe. Es que es muy bonito. Es muy bonito cuando sale. ¡Gente! Talpido. Tal conocido como el topacio. Cada profundos agujeros en terrenos blandos. A veces son la intención de... a veces con la intención de crear túneles que lleven a otro sitio. Estoy leyendo súper mal hoy día, gente. A ver. Doroteo, Cecilio, Wenceslao, Charmander... Luis, Juanjo, Pudú, José, Remuerto, Yuyo, Ewe, Esplatuno, Ricardo, Subat, Topacio, Tornadín, Sonic, Carvana, El Babas, El Pija, El Ñañam, El Escorpico. ¿Y a este weas cómo le ponemos? ¿Cómo te puedes acordar de todo? Hay una porción de mi cerebro que está absolutamente dedicada para cosas que no importan. Oye, si yo me acuerdo de mil y tantos Pokémon, ¿cómo no voy a acordar de ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ya en la Pokédex, ojo. El Surskit, ya, dale. El Surki. No es el Surskit, es... no es el Surskit, es el Surki. Así como no es el Luis, el Luis. Ewe suprema así por toda la vida. El Surki. Oye, Tornadín se la marcó, ¿eh?
No es todo cosa de fuerza bruta, ¿eh? Cada monstruito tiene su fortaleza y hay que saber aprovechar esa fortaleza en cada ocasión. Ok. Quizás Tornadín pueda limpiar la arena. No. Ah, yo creo que esto es... De hecho, yo creo que esto es pega para Topacio. Yo creo que Topacio puede cavar un... A ver, más reciente. Ahí está. Sí. Gente, se me descargó... Gente. ¡Eso! Gente, se me descargó el control. Vuelvo al tiro. Voy a aprovechar a buscar juguito. O yo calenté agua para hacer monte. Voy a aprovechar de hacer monte, gente. Lo voy a dejar con música relax para que no se sientan solo. Así que ya que tengo que hacer una pausa para buscar el cable, voy a aprovechar para hacer montecito. Así que vuelvo en, qué sé yo, uno o dos minutos. Lo curioso es que tenía el cable aquí listo y dispuesto para cargar el control. O sea, yo perfectamente podría haberlo dejado enchufado en cualquier momento para dejarlo cargando. Pero no. JP se olvidó de que los controles se cargan. No, bueno, no pasa nada. Si tengo este cable que es larguísimo. Bueno, de todas maneras tenía que pararme a buscar tecito, así que... Se de tio Egadon JP que le pareció el tema que Linkin Park 2.0 hizo para el Worlds de LOL.
Me encantó Heavy is the Ground. Me encantó, de hecho, me gustó mucho más que el primer single. Y el primer single ya me había gustado mucho, The Emptiness Machine. Así que ya llevan 2 de 2 del disco nuevo From Zero con la Emily Armstrong. 2 temas sacados, 2 que me gustan un montón. Así que bien. Yo la verdad estoy tratando de hacer como una obviedad mental. Y estoy como absolutamente ignorando o suprimiendo a mi cabeza la funa que le están haciendo a la Emily Armstrong. Yo realmente quiero como que desconectar mi cerebro y simplemente disfrutar de la música nueva que tenga Linkin Park para ofrecernos. Yo sé que según qué prima lo miras, no es bueno que lo haga, pero honestamente como que yo tengo como ganas de simplemente separar al artista de su arte y de disfrutar de simplemente el arte sin que me interese el artista. Tengo como ganitas de en este momento como no hacerme caldo de cabeza y disfrutar sin culpa el regreso de Linkin Park, fíjate. Porque aparte yo soy del vocal bando de que a mí me gusta Emily. Y a mí me da... Oh, mira, ahí arriba. Oh. Según en qué lugares cabes, tomas distintas rutas. Sí, porque ahora yo no sabría cómo volver a subir. De hecho... Ah, sí, sepo. Tengo que hacer la combi con el ñañam. Ah, pero ¿y el hoyo que hicimos acá? ¿Qué pasó? Ah, no hay cómo volver ahora. Yo creo que hay una criatura que me falta. Yo creo que a ti te mato fácil con Tornadino, ¿no? Mi underline in vags de Tiai que separa la obra de al artista. La obra tiene es autónoma. Tiene su propia esencia alinada al artista una vez exige. Yo la verdad y yo peco de amarillo un poco, porque según qué caso yo voy poniendo límites. Que de hecho igual está bien, o sea, no pasa nada. Cada uno pone su raya. Por ejemplo, yo a pesar de que estoy súper en desacuerdo con los dichos de J.K. Rowling, ¿verdad? Yo no voy a dejar de disfrutar Harry Potter por eso. Ni nada de lo que provenga de Harry Potter. Porque creo que ella creó un mundo y yo disfruto de su mundo. Ah, ya. Aquí hay un comeback. Aquí puedo volver. Dale. Aprovechemos de hacerlo al tiro porque después no vamos a volver acá. Amarillo audiovisual. Canon. Me siento amarillo audiovisual. Uy. ¡Ojo! Conseguiste un huevo dorado. Permite recuperar algunos corazones, pero si no se combina con nada más, su efecto es débil. ¿Es un ingrediente? Tiene que ser un ingrediente súper raro. Nos manda un Ewe Kill. No, ¿sabes qué? Vamos a ocupar a Pudu. A Pudu no lo hemos utilizado. Listo. Aguante ser amarillo, lo digo como fan de John Lennon. Aguante Yellow Submarine. Ya, te dejaban al Charmander ahí. ¿Sabes qué? Más que Charmander. Eso es como Litwick. Sí, si nos ponemos como puristas, como en la comparación con un Pokémon. Pero yo digo Charmander porque como lo estoy bautizando como si fuese una señora que no le sabe nada a Pokémon. Entonces como que todos los ratones son Pikachu y todas las cosas de fuego son Charmander. Como una señora gallega que no le sabe. Oh,
Claro, el cocoon. Al fin vuelve a sentirse en paz. No recuerdo haberte visto antes, pero gracias por encender los braseros. La llama de los braseros tiene un efecto calmante. Y ahora, si me haces el favor, ve a decirle a mi compañera que todo irá bien. ¡Ay, qué amables que son! Me tepearon afuerita, me encanta. Calidad de vida, gente. Porque ¿en qué me aporta volver yo caminando todo para atrás? En nada. ¡Ey, que los braseros volvieron a alumbrar! Pues es verdad. ¿Y lo hiciste tú? ¿Cómo? Que encontraste un pasaje secreto que llevaba a la lápida. Y yo, ¿por qué no sabía que existía? Porque mucha su trabajo, amiga. Bueno, honestamente, nadie espera que una petiza de metro 40, ¿verdad? Que anda de muda por ahí, con una capucha y con una chispa psicópata, ¿verdad? Pueda mover una piedra de quizás cuántas toneladas. O sea, ¿ey? Qué raro, pensaba que yo era la única que estaba haciendo guardia en este lugar. Gente, ¿cacharon? La Gerudo del otro lado no existe. Era... There's a ghost. Era una Gerudo muerta. Tomei underline um vagas de tchelho, creio que há que separá-lo sempre. Lo que pasa é que há casos em los que é o motivo barra tema barra mensagens relativo à forma de pensar do autor. Uhum. Y, claro, esse caso se meia de criticar a obra em esse aspecto, pero isso é exarreno ao artista. Y, há que derrar de lado é o tema de lo no consumo e o contenido de essa persona porque me cai mal y no quero aportá-lo economicamente. Esse é outro tema, relacionado à indústria. No arte. Ah, ya, buen punto. Yo creo que uno por principios puede decidir no consumir algo porque el artista no le agrada. Yo creo que es... Yo lo respeto mucho. Yo creo que no lo he hecho. Bueno, sin ir más lejos, como que por ejemplo me resistía absolutamente a gastar dinero y a comprar Palworld, ¿verdad? Porque de nuevo yo creía, porque yo todavía sigo creyendo que es súper descarado el trabajo que hicieron. Bueno, por algo Nintendo igual está demandando. Que igual lo jugué, igual lo encontré entretenido, ¿verdad? Pero yo por lo menos no gasté mi bolsillo para comprar Palworld. Y yo honestamente Palworld no va a dejar de existir porque yo un X, ¿verdad? No compró. Pero por principios, ¿cachai? Yo por lo menos tengo la mentalidad tranquila y eso es algo solamente como para yo estar tranquilo con mi conciencia. Yo creo que... uno puede de verdad regirse por sus propios actos de conciencia, ¿verdad? Está bien. Ahora, si hablamos del arte propiamente, sí, yo creo que cuando un artista crea algo, ese algo tiene vida propia. Yo como una persona que me considero artista, yo creo que el arte vive en sí mismo. Que captura una foto de lo que soy, sí, y yo puedo estar más o no de acuerdo con eso. Pero de nuevo, tampoco critico a alguien que por objeción de... Ese es el término que estaba buscando. Por objeción de conciencia, no consuma algo deliberadamente para no apoyar cualquier cosa que salga de una persona que desprecia. Yo igual lo respeto, honestamente. A mí me ha pasado mucho con youtubers. Que hay youtubers que como personas no me caen bien. Por viendo cómo interactúan en redes sociales o porque quizás como de alguna manera esos youtubers han tenido interacciones más persona a persona con gente que yo conozco, ¿verdad? Y en volar como persona me caería mal, como decir, como yo a lo mejor yo no compartiría tranquilo en una misma habitación con esta persona. Pero encuentro buenos sus videos, entonces soy capaz de separar, puta, como persona me caes mal, pero puta, es entretenido lo que tú haces, así que igual te consumo. Me pasaba mucho con el reviewer random, por ejemplo. Me pasa mucho con
con el César de Críticas QLS. Creo que actualmente Jaime Altozano como persona no me cae tan bien, pero sigo consumiendo sus videos. Y así, podría como ir como indagando más y probablemente encontraría más ejemplos, pero como por decir algunas cosas. Estoy seguro que nuestras antepasadas también te estarán muy agradecidas. Sí, lo están. Hablé con una. No he visto ningún punto donde podamos crear un portal de acceso. Me temo que no va a ser posible entrar en esta brecha. ¿Cómo va todo, Zelda? ¿Has podido cerrar alguna brecha? Vaya, ninguna, ¿eh? Supongo que el único modo de cerrarla es accediendo a la cripta. Pero no sé cómo vamos a hacerlo. Capitanas, Vasem quiere que vayas a verla para saber si hay algún avance. Te ordena que regreses al palacio con Lady Ana para informar sobre la situación. Entonces así lo haré. Zelda, todavía no hemos hallado el modo de demostrar de que eres capaz, pero vayamos a informar de todos modos. Me iré adelantando, reúnete conmigo en el palacio de la ciudadela, ¿está bien? Yo me junté a carretear con el Zoe y el Barbie, y el Suda es putamente desagradable e insoportable. Bueno, la diferencia es que yo creo que el Soda, por ejemplo, buen ejemplo, yo creo que él proyectaba súper bien su forma de ser en los videos. O sea, como que yo también conocí al Soda en persona y no había manera de que... O sea, él haciendo contenido yo lo encuentro igual de desagradable que él como persona. Como ahí estaba como, según yo, estaba como difícil separar uno de los otros porque yo creo que era como la misma cosa. ¿Me explico? También me ha pasado al revés, ¿eh? Como que he conocido creadores de contenido que me caen súper bien, que son estupendas personas, pero que su contenido no me gusta. Y eso también es como válido. Es como el caso contrario, como, chuta, tú me caes súper bien, pero no me gusta lo que haces. Bardock es un tipo muy agradable. Lo que yo también he podido interactuar con Bardock no... Bueno, la verdad yo le conozco una yayita al Bardock. Uf. Ni te cuento. Y bien, Toja. ¿Ya puedes demostrar que esta chica puede cerrar brechas? No. Pero les pido que escuchen lo que tiene que decir. ¿Cómo te atreves a regresar sin pruebas? ¿Acaso ya olvidaste lo que juraste? Ya sabía yo que todo esto no llevaría a ningún lado. Tenía razón, esa chica te está engañando. Te equivocas. Además, piénsalo, ¿qué motivos podría tener para hacer algo así? Desde que nos marchemos, ha estado colaborando conmigo para demostrar que es capaz de cerrar brechas. ¿De verdad crees que se dedicaría a recorrer el árido desierto solo para burlarse de mí? No me cabe duda de que dice la verdad. Se merece que le demos una oportunidad. No quiero que ninguna Gerudo más resulte herida. Cerrar la brecha es nuestra única esperanza. Por eso quiero dar mi voto de confianza a Zelda. Asumiré toda responsabilidad por lo que pueda ocurrir. Matriarca, por favor, danos permiso para acceder a la cripta. Toja, ¿estás dispuesta a arriesgar tu honor como guerrera para defender a estas chicas? Sí. Has madurado mucho, Toja. Al igual que tú, también siento que no puedo seguir cruzando los brazos mientras mis guerreras lo arriesgan todo. Tu decisión y arrojo me animan a darle una oportunidad a esta chica. ¡Pero matriarcas! Si retiramos la arena que protege la entrada de la cripta, los monstruos nos invadirán. No olvides que yo también soy una guerrera. Si eso ocurre, me ocuparé de detenerlos. ¿Qué? Eso es un tremendo disparate. ¿Realmente esperas lograrlo solas? ¡No estarás sola! ¡Ojo! ¡Ojo! Todo el ejército Gerudo respalda a nuestra princesa Tonea. ¿Qué hacen aquí? Pudimos escuchar lo que discutían. Matriarca, Vazems, esta chica nos ha ayudado muchísimo. A mí me hizo un favor enorme en la cueva de las antepasadas. Y a nosotras también. Si existe la posibilidad de que puedan cerrar brechas, queremos echarles una mano. ¡Lucharemos con la capitana Tonea!
Tomi underline vags de te claro. É o caso de Paulolês justamente isso. Eu não vou comprar Paulolês um tema netamente industrial barra comercial. E la ética em sua originalidade va mais a de lo descarado que foram los criadores. Sino que la obra como tal não tinha gran valor debido a lo descaradamente copia que es de Pokémon. La razão para não julgar Paulolês porque lo criadores foram nos mierdas. Es porque la obra es una mierda em seu argumento. Yo no creo que... Fíjate lo que te digo. Yo no creo que Palworld sea... ¿Cómo la escribiste tú? Que no tiene gran valor debido a lo descaradamente copia que es de Pokémon. Yo ahí estoy en desacuerdo. O sea, yo concilio en mi cerebro la idea de que yo, por principios, ¿verdad? Es una obra que no me cae bien su existencia por lo descarada que es. Pero no invalido las cosas buenas que hace. De hecho... Me atrevería a decir que en muchos aspectos haces cosas que la franquicia de Pokémon debiera haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, sí, yo no sería tan drástico. Yo creo que las cosas no son así de drásticas nunca. Lo mismo con Linkin Park. Yo puedo estar de acuerdo con una persona que decida no escuchar a esta tipa porque en realidad como que le retrotrae sentimiento adverso. Y uno no puede... O sea, si tú consumiendo algo te genera un malestar en ti, ya sea por el conocimiento previo que tengas de una persona o porque te recuerda como eventos, no sé, desagradables, pucha, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer, no hay manera en que lo disfrutes. Entonces hay que dejarlo ir simplemente. Dicho eso, si yo decido, ¿verdad? Que es generalmente como yo consumo la música, por ejemplo... De que yo no tengo en general yo consumo el arte, sí me he dado cuenta. Yo soy muy poco consciente de la vida privada de los actores, por ejemplo. O sea, obviamente uno se entera cuando un actor lo mega ultra funan y tiene como cargos así con la ley así comprobados, ¿verdad? Ahí es difícil no enterarse, ¿cachai? Pero en general de directores, de actores, de músicos, es muy poco de lo que yo sé de la vida privada de ellos, porque finalmente como que yo me contento simplemente con consumir su trabajo, porque es eso, trabajo, ¿verdad? Más allá de que sea como arte. Es como decir, yo no voy a cruzar en este por este puente porque el arquitecto que lo construyó, ¿verdad? Pucha, le fue infiel a su esposa 10 veces. No tengo idea, ¿cachai? No tengo forma de saberlo y sería como, no sé. En volá tú por objeción de confianza en volá podís como no cruzar por ese puente porque sabes que un arquitecto que le fue infiel a su esposa lo construyó, ¿cachai? Pero honestamente, ¿qué culpa tiene el puente? ¿Qué culpa tiene las canciones de Linkin Park de ser tan buenas? No sé. Como que tengo como esta un poco mentalidad de tampoco ser tan drástico de decir como A o B simplemente, y si no eres A eres B. Simplemente yo creo que cada uno pone su filtro entre medio de ambas cosas. Y yo creo que si tú crees en ese filtro, yo creo que es correcto. Basem, ¿ya oíste las guerreras? ¿Seguro que no quieres darle un voto de confianza a Zelda? ¿Acaso perdiste el juicio? ¿Tu incompetencia no te hace remecedora del cargo de matrimonio? ¡Oh, gente! Basem se está volviendo chulita. Se está pasando de chulita y esto tiene pinta de golpe de estado. Esta chica se está aprovechando de tu punto débil. ¡Abre los ojos! ¡Te está engañando! Guerreras, esta chica es malvada y trata de engañar a las Gerudo. ¡Métanla al calabozo! Nadie te va a hacer caso. Nadie. Nadie te va a hacer caso. ¿Cómo? ¡Basim! ¡Ojo! ¡Malas noticias, matriarca! ¿Qué ocurre? La brecha de las ruinas del palacio en la zona este del desierto se expandió y engulló a varias guerreras. No es posible. Llévame ahí de inmediato. A la orden. Vamos, vamos, vamos. Vengan conmigo, guerreras. Sí, matriarca. Un momento. Es mejor prepararse antes. Podría ser peligroso. Cállate la boca, Fasen. ¡Cállate la boca! ¡Cállate tu Gerudo boca! La brecha se expandió. Quizás
En esta sí puede crear un portal de acceso. Vayamos tras ellas. ¿Qué opinan hasta ahora, gente de... del capítulo Gerudo? En la brecha de allá. Claro. Esta brecha era chiquitita y ahora se expandió. Es la primera vez que vemos a las Gerudo chiquitas, ¿verdad? O sea, las Gerudo solamente habían salido en celdas 3D, no en celdas como de vista cenital. ¡Oh, gente! La tormenta se está expandiendo poco a poco. ¡Está quedando la pura zorra! No, en Awakening no. De hecho, en Awakening no hay casi ninguna raza conocida o recurrente en los juegos de Zelda. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Claro, como... el GPS no funciona si estoy en modo tormenta. Ya. Yo creo que de acá para el norte. Acá. Nice. ¡Ey, brecha! ¿Nuestras compañeras están dentro de la brecha? Gente, ¿quién tiene la energía de la Gerudo que le está tratando de pinchar a una brecha etérea interdimensional? Es como ese video de la chica que está como barriendo el mar en la playa. Misma energía. Suena OST novela turca, ¿cierto que sí? ¿Qué culpa tiene Fatma Zelda? Las mil y una noches ilianas. Tomé a Underline Gunvags de TX de si sonó bastante intenso, la verdad. No quería expresarlo tan odiosamente. Está bien. Pero claro, yo sí lo considero malo. Para mí una obra de arte debe ser autónoma, y cuando es el argumento barra esencia de la tuya es un Pokémon con armas carece de autonomía. Si a juego se llamara Pokémon Call of Duty, se lo consideraría mejor. XD, este es el último mensaje me dejó llegar. Mira, no te culpo porque yo también estaba ahí, Tommy. Yo también estaba ahí. Yo también estaba como disparando, vomitando bilis y usando los mismos argumentos que mencionas tú. Pero hice algo que es súper sano. Probar el juego y decir, bucha, ¿sabes qué? No es para mí, pero... tengo un poco más de perspectiva. Y yo creo que eso es sano. Es saludable. Es saludable como congeniar como experiencias en tu cabeza. También es cierto porque yo ya estoy viejo ya. Y porque honestamente enojarme por obras de ficción como que... Pero bueno, en fin. Tenemos que rescatarlas cuando lo cueste lo que cueste, pero no sé cómo podremos lograrlo. Ya, ¿y por qué vino la Facem? ¿Quién la invitó? Si ya no quería venir para acá, no quería que hiciéramos nada. ¿Quién te invitó? ¿Ah? ¿Qué estás haciendo acá? ¿Por qué no estás tú en el calabozo? Pinochet. Facem, hemos seguido tu consejo y puesto que todo nuestro empeño en derrotar a los monstruos. ¿Cómo es posible entonces que la brecha haya aumentado de tamaño? Quizás no hayamos vencido a suficientes monstruos. Matriarca, este lugar es muy peligroso. Será mejor que regresemos al palacio. Yo creo que tú estás cagada del miedo y estás como... mientras yo esté acá tranquilita en el palacio, ¿verdad? Con la mami Gerudo. Y que las otras weas vayan y arriesguen su vida, todo bien.
Yo creo que ese es un poco el punto, a mi socia. ¿Eso o está siendo controlada por las fuerzas malignas, verdad? Y es una suerte como de agente infiltrada o algo así. Yo. No digas bobadas. Se enojó la mamá. Madre se enojó, gente. Se enojó madre. Por un momento creí que Fasem era un hombre Gerudo y que en este mundo el hombre Gerudo se convertía en consejero de la matriarca. No, pero tiene facciones femeninas, Jairon. ¿Qué te ocurre? Matriarca. Ya, pero yo hago mi pega, pues. Vamos. Si ustedes creen que yo estoy haciendo esto para ayudarlas a ustedes, yo estoy haciendo esto para recuperar a mi hombre. En general no me importa tanto su politiqueo. Yo quiero recuperar a mi juzgando. ¡Zelda! ¿Qué es eso? De modo que accederás a la brecha desde aquí y la repararás. Al hacerlo, aquellas a quienes perdimos regresarán con nosotras. ¡Increíble, Zelda! Por favor, cierra esta horrible brecha. Me urge un arte oficial de Tona, en plan como cuerpo completo, como no en modo chibi, sino que, ¿me explico? Modo persona. Gente, ¿cuántos somos? Muchas gracias. A Nico, a Ferlorab, a Tommy, a Buritsu, a Ska, a Dominic, a Lorelei y a cualquier otra personita, a Buritsu, Pudu. Cualquier otra persona que esté por acá. Creo que me repetí varias veces. Nos encontramos en el mundo del vacío, aunque no está conectado a ninguna brecha grande. Aún así detecto la presencia de mis compañeros. Creo que podría estar atrapados porque no se mueven ni lo más mínimo. Si los salvamos, podremos cerrar la brecha. Percibo la presencia de mis compañeros en 5 lugares. Están en algún lugar del vacío. Debemos dar con ellos y rescatarlos. Ok. Misión búsqueda. Claro, es como una mini brecha. No es como el dungeon. Es como un pre-dungeon. I can't believe how much I hate... ¡Ojo! Un poquito de... ¿De suba? ¡Que te vengas! Hermano, nunca hice eco de la antorcha y no la he vuelto a pillar. La... ¿Esta? La... La antorcha. Esta. El brasero. Nice. Eso salió a pedir de boca, gente. Y supongo que ahora... Ajá.
Piensa en 3D, JP. Fue un momento, piensa en 3D. ¿Woso? Oh, sí sabía que venía, pero no te esquivé bien. Culero. Ok. Podría... Probemos con... El arbolito, ¿eh? Lo destruye con facilidad. No se triggerían conmigo, la verdad. Tienen como un margen de caída. No, no, si se triggerían conmigo. Tomé underline con Vags, dice hermano, para conseguir esa cosa. Si me había olvidado que existía el murciélago Y es una obra de ingeniería con la que logré subir. Pensamiento lateral, amigo. Como tú dijiste. Oye, todo es válido. Y creo que eso es lo bonito también de en este tipo de juegos con este factor tan creativo. Ya, la piedra aguanta. Lo único que resta es chantar un trampolín, puede ser, ahí. Ah, pero no llego. Ya, pero ya... Tienen que ir sí o sí dos piedras grandes a ese lado. Aquí puede ir mesita. Ajá. Ponemos la piedrota ahí. Y ahora sí ponemos trampolín acá. Y me debería alcanzar. Ajá. Ajá. Yo nací para este juego, gente, que me la marco. Mira, mira, puedo hacer como chuparla, vena. Pero no puedo hacerlo con este modo de zoom. Y ahora podré subir con el ñañam. Costo tipo. Yo creo que ordenar por tipo. Eso, como todos los muebles primero, todos los enemigos después. Y creo que esa es la mejor manera de ordenar. Un poquito de ñañam. ¿Se agarrará algo? Se agarra, bien. Pumba. Ah, pero... Ah, pero, wey. ¿Y la salida? Ya no hay nada más. Este lugar no tiene mucho más para ofrecernos. Sí, claro que hay más para recorrer. Ya con Classic. Trampolín bombín.
Mateo, este shit va a molestar. Así que... A ver, dos escorpicos. Yo creo que un poquito de pudús. Y un poquito de yuyo vamos a jugar. ¡No, yuyo! Y quedan un poquito de tornadín. No necesito de eso, necesito corazón. Way too short for my soul, corazón. I'm heavy. Mañana stream también, gente, ¿eh? Mañana nos vemos de nuevo. Yo creo que aquí vamos a hacer un classic puente cama. Ah, no nos da el margen para el legendario puente cama. Oh, por Dios. Ah, pero si pongo, ajá. Y pongo... Espera, sal de aquí. Gente, primera muerte. ¿O no? ¿O la Moldora no había matado? ¿O la Moldora como que huimos? Creo que momento Sasuke, ¿o no? Sí, he notado que este juego es bien cagado con los... corazones, ¿eh? Ya puta, el plan era bueno. Pero vamos a tener que... eliminarnos ese Carvaña primero. Yo creo que esta es una buena... oportunidad para... para Luis. Que el Carvana es el bichejo, ese se mueve como muy. Tomé underline con Vags de te querer forzarte a tener que usar jugos. En fin, es un neoliberalismo. Ya, mi idea era poner uno de estos como soporte y de aquí dejar una cama. Exacto. ¡Ojo! ¡Se cayó! ¡Se cayó, gente! ¡Se cayó! ¡Masacrémoslo! ¡Güey! ¡Es tu momento! ¡Güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Lo mató, pues. ¿Pero a qué costo? ¡Eso! Ok. La caída lo... ¿Y si quizás... con el SUA ahora sí basta? No. Si yo invoco el SUA, lo tomo, ¿puedo saltar? No. No puedo saltar porque con el velo suelto. Ah, ok. Estamos aprendiendo, gente. Estamos aprendiendo, Wush. Estamos aprendiendo, sí. Dale, Zelda, dale. Pásame la Triforce, then I hunger. And give me a Sora's bottle.
Gente, no lo voy a pagar, depende de ustedes que lo paguen. Wow, 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 wow. A ver. Ah. Cama puente. Sí, ahora ya tengo más soporte. Dale, ahora sí. Ahora sí. El legendario cama puente. Y seguimos camapuenteando, ¿eh? Uf, si me caigo aquí sería la ruina. Ay, que como está en bajada. Ojito, ojito. O sea, tratamos de subirnos arriba simplemente. Es que como está en subida no nos permite, no nos da el pixel para saltar. Como está como así. Oh, qué interesante, qué interesante. Ya, pero en bajada. ¡Ahí está! ¡Viva Chile! ¡Puro que eso! ¡Eso! ¡Drogas! ¡Puro que drogas, gente! Uy, olvidé cómo rompíamos piedras. Supongo que... Dale con la silla. ¿Qué tiene la fuerza para bajarse una piedra? ¡Pégale! Bueno. Ah. ¡Ja! No había para qué lo romper, la gente. Bastaba con empujarlo. Quedan dos. Oye, ¿y si me siento? Nos pegamos una siestecita para curarnos. Y solamente por curiosidad, esta cama que cuesta el doble de dos plazas, que se ve más fancy, ¿me curará más rápido? Sí. Ok. Andamos con un centro Pokémon portátil. Asegurar para que no me falle la profundidad. creo que vamos bien. Anoche salí a Cacarico y fue todo un descontrol. Le di toda la noche a los tragos y sin querer tomé demasiado. Wow, 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 wow. Dale, Zelda, dale. Pásame la trifuerza que tengo hambre. Y tráeme una botella de Sora grande que me están esperando la purieta.
Engerurobal. Oh, Ewe. Ewe, es tu momento que se desmayó el pescadón. Que el... Eso, dale. Mátalo. ¡Mátalo! Nice. Tiene un cosito. Tiene un culebrón bonito. Te voy a dar de comida. Límítese. Oye. Bueno, en fin. Tuki. A ver acá. ¿Qué pasa si dejo...? No. Espera. Un poquito más al borde. No. Ajá. No. No. Yo creo que está más fácil avanzar para allá. Ajá. Claro, el problema es que acá, por ejemplo, la cama puente no la puedo, no hay espacio suficiente para construirla. ¡Ah! Cayó justa, qué nice. ¡Wash! El suba sale un poco donde le... se le place, ¿eh? Creo que ya había estado aquí. Y creo que la cagamos. Sí, gente. Aviso y anuncio que la hemos cagado. Que con las camas podemos bypassearnos acá, ¿o no? Yo creo. No, pero allá arriba no llegamos, Nika. Para acá al lado, quizás. God damn it. ¿Y el ñañam se engancha acá? No, ñañam. Claro, esto me indica que está súper alto en realidad. Acá, si ponemos una... A ver. Thank you.
La tintinera que es última, entiendo. Ya, a ver. Quiero que pierda menos tiempo dando la vuelta que... Pero fue un ejercicio de ingeniería interesante lo que hicimos ahí, ¿eh? Como para entender un poco más la profundidad de las mecánicas, que imagino que va a llegar a un punto en que sí vamos a tener que necesitar un manejo muy intensivo. Y acá era eso, y era camita, y cruzábamos, y acá chantábamos camita también. Acá no alcanzábamos a saltar, así que podemos poner trampolín, pim pam pum. Sale otra camita, dale, podríamos poner al tiro un trampolín acá, y saltamos para allá, perfecto. Hacemos refresh. Saltamos por acá, saltamos para allá, para aquí. Trampolín. Dale. Trampolín acá. Saltiño. Camita. Más camita. Ya. Y yo cometí el error de bajar cuando tengo que llegar acá. Eso fue lo que ocurrió. Así que aseguremos el chat con el SUBAT. Invocamos, ¿verdad? Lo tomamos y ¡uy! ¿Eh? ¿Esa no es Fasem? La vimos en el exterior. ¡Oh, por Dios, gente! ¡Lo sabía! ¡No podía ser tan hijo puta! No, gente, esta no es... No es que sea karma, no es la misma Fasem. Esta es la Fasem de verdad. La Fasem de afuera es una guarra. Es una zorra indecente. Oscura que se está haciendo pasar por la consejera de la matriarca, ¿verdad? Para meterle ideas equivocadas en la cabeza y que no les permita cerrar las brechas. Es que ya decía yo, es que no podía ser tan maldita. Tenía que tener algo Darks ahí. La usurpadora. Karen Alga. Me pregunto por qué está dentro de la brecha. Ya, pero odio en mi corazón porque me interrumpieron el vuelo y yo llegaba con el puro Kiss. Llegaba además. Y ahora me obligan a hacer ingeniería. A ver si no es tan terrible. Es caja, caja. Mesita. Trampolín. Aquí lo hice muy cerca de Fasem. Ya, ahora no. Es caja, caja, mesita,
trampolín. Ya encontramos a todos mis compañeros dentro de este vacío. Ahora podemos reparar la brecha. Este es el pre-dungeon nomás. A ver si alcanzamos a terminar el dungeon en lo que queda de stream. Oye, pasa volando la hora jugando este juego. Yo no sé si es porque el gameplay es como lentito. Entonces en realidad como que uno se demora mucho en hacer las cosas. Porque no siento que haya estado particularmente distraído. Zelda, regresemos al mundo del que procedes. Mañana, gente, más stream. Mañana seguimos. Mañana probablemente vamos con los Sora. Oh. ¡Zelda! Oh, ¿dónde estoy? ¿En la brecha? ¿Se me absorbió? Oh. ¿Estás bien? Ay, cuánto me alegro de que todas hayan regresado sin un rasguños. Oh. Es increíble. La brecha. ¿Desapareció? Oh. Sí, lo vimos con nuestros propios ojos. Oh. Esta chica posee un poder fuera de lo común, ¿verdad? Vasim, ¿qué pasa? No deberíamos dejar el palacio sin vigilancia. Necesito regresar inmediatamente. Estamos ignorando a la Fasim que está ahí, de verdad, tirada, ¿no? Pero, ¿qué me pasó? Ojo. No. ¡Vasim! Telenovela turca, gente, all the way. ¿Por qué hay dos? Matriarca, Tona, ¿se puede saber qué está pasando? Lo mismo nos preguntamos nosotras. ¿Qué sucedió? Estaba investigando las brechas que surgieron en el desierto. ¿Mm? Haciendo memoria, creo que una de ellas me absorbió. ¿De verdad? Interesantes. ¿Por qué no están cayendo que hay dos? Eso, bueno. ¡Matriarcas! Ten mucho cuidado con ella, al fin y al cabo salió de las brechas. Quizás sea un monstruo en realidad, sí. Cuanto más lo pienso, más sentido tienes. Adivina cuál de las dos le creo. ¡No escaparás! ¿Te cachai? ¿Te cachai? ¿No le sabía? ¿Y se hubiese confundido? Y se piteaba la real. Hardcore shit. ¿Eh? ¿Se sumó? Así que era una impostora. Felorapidite, tengo miedo de ese tipo de mujeres. KKKK. Desde que aparecieron las brechas, había hecho muchos comentarios fuera de lugar. Por ejemplo, afirmó haber leído una leyenda según la cual las brechas se cerrarían al vencer a los monstruos. También fue ella quien sugirió que sepultáramos la entrada de la cripta porque de ella salían los monstruos. Solo se le ocurrió hacerlo cuando se enteró de que se había cerrado la brecha del bosque de Melasudalia. Con lo que sabemos ahora, sospecho que la hizo con la única intención de mantener a Zelda lejos de la brecha. ¿Pero qué motivos podría tener para actuar así? Mintió porque quería impedir a toda costa que cerráramos las brechas. Zelda, hemos sido víctimas de un horrible engaño.
pero eso no justifica nuestra falta de decoro hacia ti, lo siento mucho. Y me hice el dieta, mi guaya, así como con cara de nada, es como que... Ya, pero... ¿Me dejan cerrar la brecha o no? ¿Me dejan cerrar la brecha o no? Yo vine para eso. No me interesan sus dramas políticos. ¡Mi juzgando! ¿Cuentas con mi permiso para despejar la entrada que conduce a la cripta? Oh. ¡Al fin! Ya se mate. Vamos, oh. Vamos, gente, sale dungeon. Vamos. Nos la marcamos, gente. Nos metemos el dungeon en media hora, sí. La entrada de la cripta se construyó en lo más hondo del arenal. Situado en la zona sur del desierto, logramos sepultar la entrada y colocar un tapón que impide que las arenas se desplacen hacia abajo. Guerreras, hablen con la guardia que vigila la cueva y explíquenle la situación. ¡A la orden, matriarca! ¡Vamos! 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 ¡Zelda! ¡Al fin lo conseguimos! ¡Vamos! En cuanto esté lista, ve la grita con tapón. ¡Vamos! Ay, ahora no hay como tormenta de arena, me encanta. Llamo. Michi Mia Upror, gracias por tus X un bits. M-Y-A. El gato Mía. Disculpen que bostece tanto, gente. Igual fue un día... Ayer y hoy fueron un día bastante desgastantes. Pero ya había que streamear, gente. Había ganas de jugar, Celdita. Ya me pusieron al corriente de lo ocurrido. En el interior de la cueva se encuentra el tapón que bloquea la arena. Sin embargo, los montos se apoderaron del lugar y no he logrado librarme de ellos. Gente, que puro pemuchar aquí. Hay que sacar a todos los guayos. Por eso me es imposible retirar el tampón para dejar al descubierto la entrada de la cripta. Bueno, pues es, parece que tenemos que retirar el tampón para poder acceder a la brecha. ¡Vamos, Zelda! Ya, preparemos la artillería pesada, gente. Salgamos con un Jose. Inmediatamente vamos complementando ahí con un Oewo y algunas cositas locas. No, miento. Yo creo que aquí podemos trabajar con Pudu. Eso. Buena, Pudús. Te la marcaste. Espera. ¿Esto ya es un dungeon? No. ¡Eso! Ok, tenemos una entrada con llave. Y dos entradas a las cuales se puede acceder bloqueando el viento. Así que bloqueamos el viento acá, lo bloqueamos por acá. Avanzamos. ¡Oh, mis enemigos! ¡Ah, las momias! Pregunta. Si yo invoco a Luis y le marco allá. Ah, que no le alcanzo a marcar el asunto ese. Yo honestamente creo que... Oh. Ya, bueno, en fin. No fue de la manera más... decorosa. Ah, todo esto por un cofre. Bueno. Ah, pero ese cofre puede ser la llave. Ya, acá no estoy ni ahí con atravesar todo eso de nuevo. Prefiero avanzar con estilo. De hecho, ocupamos el dude
como puente y la hacemos de oro. Nice. Ya, nos queda uno. A este sí hay que matarlo porque hay que copiarlo. A ver cómo anda Ewe con este dude. Gente, Ewe ya está quedando debiluchito. Siempre vamos a recordar a Ewe. Igual, gente, yo prometo que voy a hacer todo lo posible para que cuando estemos con el jefe final, el golpe final lo demos con Ewe. Sí, lo bueno de Ewe es que ataca rápido y mete daño, pero tiene poquita vida. Tiene poquito aguante. Igual, imagínate todos los golpes que le ha dado y todavía no le mata. Igual podría estar así todo el rato, ¿eh? Tiene que haber por lo menos una Ewe kill, un Ewe momento, un momento Ewe supremacy por stream. Este es el facho. Porque es, ¿entienden? Porque es una momia. Gibdo, momificado monstruo capaz de frenar en seco al enemigo. Tiene tolerancia nula al fuego y huye despavorido de él. Ah, ojo, mira, el counter para el momio es el... Ese es el fire. Siempre es bueno leer la Pokédex para saberle. Este es el fallo, sí. Ay, Dios. Ay, Dios. Saquemos un facho, pues. Un poquito lento. ¡Oh, pero me mete! ¡Ojito! Con dos Banzai ya... ¡Wash! Aprovechemos el lureito. Un poquito de aquí. Un poquito de acá. Un poquito de aquí. Por acá. Por a wash. Y nada más. Y acá es tan sencillo como chantar una roca. No, pero chantar una roca más acá. Eso. Y ahora tenemos la llave para acceder a la puerta. Ya estuvo fácil. Espera, no hemos terminado. Toca fase 2D. Ajá. 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 Ahora el tema es cómo subo. Ah, easy pieces. Un poquito de ñañam. Ay, no, pero no me queda espacio. No. Ah, pero pasamos. Pero pasamos, gente. Ah, pero Ñañan la dejó como... No, se echó. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Arañita se la marcó. Ñañam se la marcó. A ver, yo vislumbro que ese jarrón es importante. Si no, uno no tendría que pasar tantas molestias para llegar a él.
El tema es que me va a pasar lo mismo. Me voy a quedar como encerrado con la piedra. La verdad es que no estoy seguro si este es el mejor método para... Ya, adiós. ¡Sí era importante! Tenemos a la puta. Se cayó. Uy. Okay. Listo. Acá podemos poner con esto y podemos poner con esto. Ah, I got it. I want it. I got it. Ya, pero ¿para qué tanto? Ahí. ¡Ajá! Yo ahora en teoría puedo chantar un ñañam y puedo subir sin dramas. ¡Oh! ¡No me alcanzaba! ¡No! ¡Lo eché a perder! ¡Oh! ¡Gente! ¡La arañita se la marcó y mató uno de estos shits! Le voy a poner el shit. Sal de resumen, gente. Que se carga constantemente hacia adelante y atrás a la vez que hace girar sus afiladas hojas para frenar el paso de cualquiera. Este es el Doroteo, el Cecilio y el Wenceslao. Este es el Charmander. Este es el Luis. Este es el Juanjo. Este es el Pudú. El José. El Fallo. El Remuerto. El Yuyo. El Ricardo, el Suba, el Topacio, el Tornadín, Ewe, Splatuno, Sony, Carvana, el Babas, el Pija, el Ñañam, el... ¿Cómo sé? ¿Cómo le habíamos puesto a esta juega? El Escurpico y el Shit. Perdón la ausencia, estoy haciéndome arroz con huevo porque me dio una terrible de hambre. Su bajón así. El surki, gracias, Pudu. Ya, pero mira, ahora que no está leseando la otra shit, podemos tranquilamente hacer el mismo. La misma seguidilla de acontecimientos. Era. El cajón. Era la mesita. Me subo acá. Un poquito de árbol. Y ahora saco la mesita. Claro. Y ahora tengo power up suficiente para invocar a Ñañam. Dale. Por favor, dime que es una pieza de corazón. ¡Uy! 12 rupias. A ver. No es necesario avanzar por ahí. Pero tengo curiosidad de lo que me ofrece ese montículo de arena. Nada. Un poquito de arañam. No.
Y se pongan usado recientemente. My dream is to fly over the rainbow. Ya, mira, acá tengo una idea muy locochona. A ver si le chanto como un... ¿Lo va a romper? Sí. Lo suyo sería matar a ese wea. No le está metiendo daño, ¿cierto? No. Supongo que delante lo mató. Oye, el aguante de la momia, un poquito se habla. Ya, plan B. Tampoco gano mucho con esto, la verdad. Baby. Le chantemos una araña para matarlo. ¡Es débil al tipo araña! Entonces ahora... Si chanto uno acá... ¿Y si voy echando un Tarzán? Esto puede ser muy loco. A ver. Ahí. Ah, no, no puedo. ¡Ah, sí puedo! ¡Ya! ¡Ok! Chéquense esta. Chéquense esta, gente. Pero... Ahí está. Ajá. Ajá. Y quito esta. No, no necesito quitarla. Porque si invoco el próximo... El anterior inmediatamente se... Ajá. Ajá. Uno sale en tontito. Uno y ñayam salen tontitos. Y acá, el único inconveniente que estoy teniendo es que primero tengo que liberar... Ya, está bien lo que hice. Pero primero tengo que... Tengo que arreglármelas para... Chantarle una turbina ahí. Voy a un trampolín solamente para subir. Y acá voy a jugar una araña. Y de esta araña podemos invocar. ¡Ajá! Si dejo una caja, todavía alcanzo. ¿Sí? Dale, ya. Mira. Ahora, este es el plan. Dejar una turbina, va a desaparecer la araña. Es solamente un shot. ¡Wash! ¡Wash! Así mismo. Ah, si le chanto la araña por arriba es cuando muere. Ya.
Es una dark momia. Es una momia edgy, gente. ¿Qué tanto más fuerte será con el facho? Está como el facho y el dark facho. Es que uno es el facho y el otro es el nazi. El nazi. Terrorífico y vengativo monstruo que se transforma en un revuelto si entra en contacto con el fuego. Oye, este me ocupa 4. Es la bestia más poderosa que tenemos. Este, el Doroteo, el Cecilio y el Wenceslao. El Charmander, el Luis. El Juanjo. El Pudú, el José. El Facho y el Nazi. El Remuerto. El Suba, el Topacio. El Tornadín. El Ewe, el Yuyo, el Ricardo. El Splatuno, el Sony, el Carvana, el Babas. El Shed, el Escurpico, el Surki, el Ñañam y el Pija. Ojo. Hay que empujar, supongo. Simplemente. ¿O no? O tirar. Este es el tapón. Déjame asegurarme. Me parece que esto es como el retorno. ¿Dónde está el botoncito con la reja, o no? Sí. So my heart is burning. 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 ¿Qué tengo a disposición? O sea, como evidentemente... La idea será empujar o tirar. Un poquito de viento. Magnesis. Ah, buena, Poli, sí. Tiene sentido. Buena. La Poli no podrá estar acá al lado, pero seguirá teniendo Poli momentos. A veces se me olvidan. Se me olvida que tenemos esa habilidad. Está circunstancial. La Poli se la marcó, gente, ¿eh? Eso, pulponejos en el chat. Estoyita de la Poli. Se me olvida que tenemos esa habilidad. Sorry, gente, me dormí. Si está bien, si está enfermita, obviamente se relaja. Recién comida, ¿verdad? Todo el tema. Y los remedios están haciendo efecto. Bueno, de hecho, se tiene que tomar los remedios otra vez ahora, ¿o no? Ojito. Dormida y siendo genial a la vez. Claro, la que se despierta y... se manda una de Ultimate genialidad. Gente, el día del Jackson vamos a terminar en tan poco tiempo el próximo dungeon. Aparte estoy cansadito. Mañana podemos partir más temprano al Stinka. Tipín 9 partiendo el juego. Tratemos de por lo menos guardar en algún punto cercano. Encontremos el dungeon. ¡Ojo! Esto como en Tears of the Kingdom, cuando te vayas encontrando con el fantasma de la Zelda que no es Zelda. Ese chico con ropa verde. Zelda, ¿ese no era Link? ¿El juzgando? Ojo la música. Ojito. ¿Esto ya es Jandon? ¿Es Dungeon? ¡Esto ya es Dungeon, gente! Kuripta Gerudo desu. 2 pisos. Supongo. Ok.
Nada nuevo bajo el sol. No hay nada nuevo bajo el sol. Avancemos lo más que podamos. Estoy... ¡Oh! ¡El monstruo baldosa! ¡Baldosa-chan! ¡Piso-kun! ¡Este es el piso-kun! Clásico, clásico Zelda momento, gente. Le voy a poner piso-kun. Porque le puedo decir el piso-kun. Oh, no caché. ¿Qué agarramos? Espera, como que me disocié un rato. ¿Qué agarramos? ¿Qué había en el cofre? Rupias. Ah, ok. Bueno, en realidad, más importante que las mismas rupias era haber conseguido el esquema del... El esquema del, del piso, porque de hecho había una misión, una de las mujeres del oasis. Había así como... Ah, se va cerrando. Ah, qué intenso. Ya, bajémonos a shit primero. Yo creo que esto es un trabajo para Luis. ¡Este es Luis! ¡Dale, Luis! Ya, pero Luis. Ya, pues Lucho. ¡Dale, Luchito! ¡Vos podés! No, nos decepcionó Luchito. Vamos con Pudu. Pudu, Pudu en la mano. Pudu... ¡Pudú! ¡Dale, dale! ¡Eso, Pudú! ¡Dale! ¿A quién mata al último? ¿Pudú o Luis? ¡Pudú o Luis, gente! Ahí le pegó el Luis. Uno y uno. Uno a uno, ¿ya? Está bien, parejito. Sale Pula. Ya, yo creo que aquí lo que hay que hacer es... Primero, tirar el interruptor lo más posible. ¿Verdad? Soltarlo. Y chantar un trampolín por acá y hacerle el predict. ¿Verdad? Una cosa así. ¡Ah! Listo. Ajá. Y ahora... Wash. Igual no las marcamos, ¿ah? ¿Eh? Igual no las marcamos. Igual no las pega ahorita, solo las marcamos. En la sala anterior, algo. ¿Dejé algo? Pero. No, mentira, no hay nada. Hay algo registrable. Ah. Oh, no. No hay rewind acá, gente, lo siento.
Un error lo cuesta caro. ¿Cómo partí el coro de esa canción? Es mi canción favorita, Los Bunkers, y se... Dun, 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 dun. Se me olvidó el primer verso del estribillo. Lo intento todo para ser mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer. No hay nada nuevo bajo el sol, ni escombros de un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder. Uniforms. Sweating. I gotta go. Debo interpretar con ese video que al pude pasar un cosita con mi canto, porque no te culpo. Lo intento todo para ser mejor de lo que fui, de lo que fui hasta ayer. No hay nada nuevo bajo el sol, escombros de un amor que pueda recoger. No tengo nada que esconder. ¿Hola? La Domi. Esfinge de cabeza alzada y cola en forma de espiral. Sus fríos ojos miran fijamente a la distancia. Escombro... ¿Y qué dijo la baldosa? Misteriosa baldosa que ataca a quien se le acerque. Al subirse sobre ella se puede volar brevemente. Se puede ocupar como wash por tóxica, pero no por bonita. ¿Por qué por tóxica? Si es una estatua, ¿qué te va a hacer una estatua? ¿Qué tiene de tóxica una estatua? Son como polillas conejo. ¡Ja! Estúpida. Dale, Pudú, eso, Pudú. O sea, no está en el Pudú, pero José. Pensé que había invocado al... Igual en bola es pegada para el Pudú, po. Y quizá para la baldosa voladora. A ver, probemos la baldosa. Probemos a Piso-kun. No, pero Piso-kun no ataca, ¿o sí? No, es como una nube voladora, simplemente. Son las polinejos, las legendarias polinejos. Claro, porque son polillas, conejo. ¡Me encanta! Ya, focus. ¿Y pieja? ¿Cómo el pieja? Oh, se la pasearon al pieja. Ya, creo que era buena la técnica como de hacer que se chocaran con algo y después pegarles. Ya, a ver, Pudú, ponte la 10, porfa. Shit. Ahí chocó. ¿Cómo te mato? Oh, no alcanzó a darle un mangazo. Y un poquito de Ricardo. ¡Eso! ¡Que vuele! Pero creo que no le metí daño, como que le roba nomás. A ver.
chiste. ¡Ay, cállate! Se... Polillántula. ¡Oh, shit! ¡La Polinejo! Monstruo con aspecto de insecto que carga contra sus enemigos. Aunque es muy veloz, le cuesta frenar en seco. Pruébamosla. Eso. Dale. La Politula. Oye, ojo que está en la puerta del jefe. Está enterrada. En efecto. Salió bien ese combate, más de lo que esperaba. Nos demoramos en lograrlo, pero... Mira. Todos pueden, todos tienen derecho. Ojo. Ya, acá tengo una opinión al respecto. Podemos hacer la versión cavernícola, que es nosotros mismos invocar una piedrita y lanzarla, ¿verdad? Invocamos piedrita. Piedrita. Y... Ajá. Dale. No problema. ¡Gente! ¡Es el Yuyo nivel 2! ¡Es el Yuyo 2! Un poquito de Nazi Attack. ¡Guau! Espera. No me voy a arriesgar a perder el hada aquí. A mimir. ¿Para cuándo el EW segundo? Sí, gente, necesitamos un EW2. Como que están ocupando la típica estrategia RPG de... Como... Es el mismo, pero de otro color y por tanto más poderoso. Si no el Yuyo, este puede ser el Yoyu. ¿Dónde fue el Yuyu? ¿Se cayó? Aprovechamos para a Topacio. Para acceder acá. Un poquito de egg, un poquito de huevo. ¡Oh, hay dos! ¡Cáchate esta técnica! ¡Cáchate! ¡Cáchate! ¡Mira! ¡Wash! ¡Dale! ¡Wash! ¡Dale, bu! ¡Dale, bu! ¡Muérete! ¡Wash! ¡Soy lo máximo, gente! Ustedes están viendo al streamer correcto. Sí, son como niveles 2. ¿Cómo vamos manejando el nivel 2, gente? ¿Cómo, le vamos poniendo un nombre especial? ¿O los vamos tratando de Yuyo nivel 2 nomás? ¿Como el Yuyo y el Yuyo 2? ¿O cómo? ¿Cómo lo hacemos? Porque no es como una criatura nueva realmente. Es como una versión... Un recolor. Le pones apellido. Son como los edgy. Como el facho edgy y el yuyo edgy. Edgy yuyo. O yuyo 2. Abro debate. Ah.
las edgy form. Como la forma Alola, pero las formas edgy. Black Jujomon. Es como otra. Se deben colocar las dos ofrendas en este piso. Existen pistas que conducen a cada una de ellas. Hay que traer tributo. Ok. A ver. Podríamos. Son las 2:30. Podríamos dejarlo por acá, aprovechando que dejamos un save. Y dejar la segunda parte del dungeon para mañana. O le damos un push. Yo acepto. Hay que devolver la Dalí, claro. Estamos en un momento de devolver la Dalí. Sí, yo diría que... Yo creo que avanzamos Nice Lab toda la primera mitad del dungeon. Yo creo que es buena hora. Mañana, gente, a las 9 partimos de lleno con Zelda. Y ya hacemos... Yo creo que la primera media horita más, no la segunda mitad del dungeon. Yo creo que ya toca descansar. Ah, Mimir, gente, ya... Esto cuesta como un 6, de alguna manera. Ahí dice guardar, sí, guardar, guardar. Guardar, y volvemos a la pantalla del título. ¡Gente! Caminar. Una nueva... Sí, a caminar. Caminar. A la camita. A la camita, a caminatear. En underline, J underline, cano, dice ponele la cama Zelda que ella también tiene que mimir. Sí, pues. Espera. Ojo la música. Gente, la música suena como... Acabo de cachar. Ah, no. Estaba sonando en Lost Woods de Breath of the Wild en la música que tenía de fondo. Pensé que estaba sonando en el juego. Se escuchaba bien. Ya entonces. ¡Ah, no! ¡Wicha! Muchas gracias, Wicha. Valoro un montón el gesto, mi rey. Ya estamos como retirándonos porque Mimir. ¡Ey! Muchas gracias, Ignacio P. Me imagino que vienes con el bueno del Wichas. ¿Qué andaban viendo? ¿Qué andaban haciendo, Wicha bonito? Usted que de hecho estuvo acá un ratito en el stream antes de empezar la suya. Hola, soy nuevo. Sí, claro. Y tiene suscripción. ¿Qué lo diría? Muchas gracias. Mañana seguimos, gente. Mañana a 9 de la noche, hora Chile. Seguimos con lo que sigue de este dungeon. Y yo creo que ya estaríamos partiendo para la región de los Zora también. Estamos jugando The Witcher. Bueno, yo eventualmente, si ustedes revisan los GOTYs del 2015, ahí el único que me falta es el Witcher. Gente, yo no creo que alcancemos a jugar Dragon Age Inquisition y Shovel Knight antes de que acabe el año, a no ser que alguien lo pida o algo así. Podríamos quizás como probar el Dragon Age un día random, sin compromiso de serie. Simplemente como entrar a verlo, a cachurearlo, a partirlo. Si me gusta, yo lo sigo aparte. Y Shovel Knight es como cortito. Bueno, en fin, me estoy distrayendo. Momento ya, chao, gente, tiro créditos. Muchas gracias por volver a reencontrarse conmigo en esta nueva semanita de streaming. Yo esta semana quiero streamear harto. Vamos a ver pasito a paso cómo vamos acomodando. Por lo menos hoy día ya streameamos, ya, mañana sí o chao, sí. Ya, chao, ya, chao. Muchas gracias a Ignacio P0809 que dejó su follow ahí, que llegó con la raid.
de el Wicha, que fue la única que recibimos el día de hoy. También quisiera agradecer a la Michi, que dejó un pitazo ahí, loquillo, y al Ska, a la Poli y a la Michi, que estuvieron presentes representando al equipo de moderadores en el chat. Se pasó muy bien, estuvo muy relax. Este es Luis. Nos vemos. Chao, chao. No, hasta mañana. Adiós. Bueno, hoy día. Bueno, eso. Adiós. I'm alive. I'm dead. I'm watching TV. I'm looking at you. Fuck you. I'm dead again. I'm up. I can run faster than a bitch around.